Saludos y bienvenidos a Atomos y Bits. Está en marcha esta semana también. Estamos aquí dispuestos a contaros lo último de lo último, empezando por las novedades de Xiaomi, que es nuestro compañero de viaje esta temporada, como sabéis, con su Redmi Note 11 o Redmi Note, depende del nivel de C1, el A1 o el English Speak English que habléis. Un teléfono de todas maneras extraordinario, que está ahora mismo a un precio también extraordinario, por debajo de los 140 euros. La vida en AMOLED 90, con Snapdragon, con pantalla AMOLED, Dot Display, con carga rápida Pro de 33 vatios, con un diseño, bueno, ¿cómo diría yo esto? Un diseño atrevido, con una cámara cuádruple de 50 megapíxeles, con IA, inteligencia artificial, creo que bajo control, con altavoces duales. Bueno, un teléfono que lo tiene todo, una estética además que puedes escoger entre gris grafito, azul ocaso o azul estelar. Cuidado, que no es lo mismo el azul ocaso que el azul estelar. A mí me gusta más el azul estelar. Pues este teléfono está disponible, como digo, en la web de Xiaomi, en mi.com, lo podéis encontrar, como digo, por menos de 140 euros, el Redmi Note o Redmi Note 11 en Xiaomi, de magia de cine. Con Xiaomi comenzamos un programa, este de Atomos y Bits, que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves y con el saludo aquí en el micrófono de Pedro Pablo May. Hablemos pues y saludemos antes que nada a don José Manuel. ¿Cómo está usted, ilustrísima? ¿Cómo se encuentra en esta ocasión? ¿Qué tal, Pedro Pablo? Muy bien. Me alegro. Me alegro porque hoy tenemos que hablar de cosas muy interesantes. Parece que ya hay dos sistemas planetarios de los que conocemos que por fin les han puesto nombres españoles y queremos saber cuáles son esos nombres y dónde están, porque yo quiero que algún día tener un sistema planetario que se llame Santiago Bernabéu, por ejemplo. Para hablar madre mía. ¿No? ¿Qué lejos está eso? Bueno, a lo mejor no, todo es cuestión de dinero. Por eso te lo digo. Si pagan lo suficiente, seguramente sí. No son los primeros sistemas planetarios con nombre español, ¿eh? ¿Ah, sí? Recuerdo que el año pasado ya teníamos dos estrellas, una se llamaba Cervantes y la otra Rosalía de Castro. Ahí lo tienes. Y con sus respectivos planetas. La estrella Cervantes tenía planetas Quijote, Dulcinea, Rocinante y Sancho. ¿Cómo mola? ¿Pero dónde está eso? ¿Por qué no me he enterado yo de eso? Y esto es el año pasado. O sea, y el planeta Rosalía de Castro, creo recordar, tenía una estrella, o sea, la estrella Rosalía de Castro tenía un planeta que se llamaba Riosar. Mm-hmm. ¿Vale? Entonces, es que estos son unos certámenes que hace la Unión Astronómica Internacional, sí, que organiza para poner nombre a sistemas planetarios y a estrellas que tienen algo de especial. Ahora te contaré, porque resulta que hay muchísimas estrellas y muchísimos planetas ahí arriba y no todos tienen nombre, ni soñamos con que puedan tenerlos, ¿no? Pero algunos sí, ¿no? Y los últimos, aprovechando una iniciativa de Naciones Unidas, que es la década de las lenguas indígenas, ¿vale? Pues se abrió un certamen, hay una oficina de la Unión Astronómica Internacional que se llama Oficina para la Divulgación de la Astronomía, que organiza un certamen que se llama Name Exoworlds, o sea, nombra exoplanetas. Sí. Y ahí los nodos nacionales de esta oficina, que están en todo el mundo, pues han ido recopilando de cada país candidatos. Y la oficina española de la OAO, o sea, el nodo español de la Oficina para la Divulgación de la Astronomía, pues recopiló 22 propuestas, ¿vale? Y la UAI ha elegido a dos de ellas, y esas dos de ellas, que son una vasca y otra mallorquí o mallorquina, han nombrado dos sistemas planetarios que están hechos por una estrella y su planeta. Por ejemplo, la propuesta vasca. La estrella se va a llamar y se llama ya Gar. Opa. Y el planeta Su. Es una estrella que es el nombre suyo de catálogo, es GJ486, pequeñita, es una enana roja, mucho menos brillante que el Sol, está cerquita, a unos 27 años luz de distancia, y a su alrededor tiene un planeta, que sabes que los planetas se denominan con el mismo nombre que la estrella y colocando una letra en minúscula después. Sí. Entonces, si la estrella, esta se llama GJ486, pues el planeta se llama
CJ486b. La A se reserva para la propia estrella. Si hubiera más, pues se llamarían el mismo nombre, GJ486C, D, E, F y así, así más. Por este solo tiene uno, ¿no? Bueno, pues esa estrella se llama GAR y el planeta se llama Xu. Es un planeta ardiente, tiene más de 400 grados de temperatura, similar a Venus, seco, lleno de lava. Y efectivamente, las palabras para designar tanto a la estrella como al planeta, Gar y Su, es llama y fuego, significan en euskera llama y fuego, y que son una expresión vasca muy popular que es Su eta Gar, que es fuego y llama, que se utiliza como para denotar pasión o entusiasmo, ¿no? Esa es una. La siguiente tiene nombres catalanes y es una propuesta mallorquina, ¿no? Y esta vez estamos hablando de una estrella más lejos, que está a 370 años luz. Es una estrella que se llama WASP 166, que está en la constelación de Hidra. Y el sistema, que es WASP 166b, no tiene nada que ver con el anterior. Es un gigante gaseoso con una masa más o menos la mitad de Júpiter, ¿no? Y bueno, pues aquí la estrella se va a llamar Filet d'Or, que es una serpiente marina dorada, Ah, pensé que era que un filete de oro. No, es una serpiente marina que es una de una vieja fábula de Mallorca, ¿no? Y el Sí. planeta se va a llamar Catalineta, que es la niña pequeña de la misma historia que se encuentra con la serpiente y juntas viven aventuras, ¿no? Y había una tercera propuesta que también había sido tomada en consideración, que era poner nombres árabes a una estrella de su planeta. Al Andalus querían poner a la estrella, que es el nombre medieval que los árabes daban a España, y Alhambra, que es el nombre original que tenía la Alhambra, que literalmente además significa la roza. Lo que pasa es que eligieron, estos optaban a la misma estrella que finalmente se llevó los nombres vascos, Ah. Gar y Su, con lo cual esta quedó fuera, ¿no? Quedó fuera de concurso. Pero vamos, Lo que que pasa si es que lo. Gary Sue suena más, es más fácil de decir, yo creo, ¿no? A lo mejor lo han cogido por eso. Bueno, también, y las dos cumplen con este precepto para el concurso de este año, que sean los nombres que sean compatibles con estos objetivos de la década de las lenguas indígenas de Naciones Unidas, que es entre 2022 y 2032, ¿no? Sí. Pero, pues claro, es que tú fíjate lo que es nombrar, es que nombrar, o sea, esto de darle nombres a las cosas de ahí arriba es peliagudo, ¿eh? O sea, tú sabes, ahí fuera hay, no sé, trillones de estrellas, o sea, solamente en nuestra galaxia entre 100.000 y 400.000 millones. Y hay miles de millones de galaxias, con lo cual imagínate, ¿no? Ya, a nadie se le ha Y. ocurrido todavía el negocio de decir, pon tu nombre a una Sí, estrella, hombre, hombre, pues. claro, desde hace muchos años, desde hace muchos. Era yo joven y ya se regalaban estrellas a las novias. Sí. Sí, te mandaban además un mapa con la posición de la estrella, un certificado con tu nombre, el nombre se proponía a la Unión Astronómica Internacional, en fin, te costaba una pasta, pero quedabas muy bien con tu chica, ¿no? O sea, eso por supuesto, eso está inventado, ¿no? Pues tú fíjate que de todas esas que hay, desde la Tierra, en la noche más clara que te puedas imaginar, no ves más de 3 o 4 mil, Sí. ¿no? A simple vista. Y fíjate que hasta ahora solamente unas 300 tienen nombres que estén reconocidos mundialmente. Como yo qué sé, Betelguese, Aldebarán, Sirio, no hay más de 300 o 400, y la mayoría de esos nombres están otorgados por así las nombraron sabios griegos, sabios árabes o de otras culturas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con los telescopios cada vez más potentes, pues cada vez hemos ido conociendo más y más y más estrellas. En lugar de a simple vista que se ven 3 o 4 mil en la mejor de las noches, pues empezamos a verlas por miles, por cientos de miles y por millones, ¿no? Fíjate, entonces, demasiadas para darles un nombre, hubo que arbitrar un sistema de catalogación. Y ha habido varios sistemas que se han ido sucediendo y que, según donde han sido desarrollados, incluso han convivido, ¿no? Y fíjate que uno de los esfuerzos más recientes, que se llama el Guide Star Catalog 2, que es la segunda guía de catálogo de estrellas,
que está, lo ha elaborado el Instituto de Ciencias Espaciales del Telescopio Espacial, donde está el James Webb y el Hubble, pues tienes 1.000 millones de estrellas. 1.000 millones de estrellas, todas ellas catalogadas y con un nombre. O sea, imagínate tú como para poner los nombres comunes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la Unión Astronómica Internacional? Bueno, pues es un trabajo difícil porque, fíjate, se encuentra con un montón de errores. Imagínate, en dos sitios distintos del mundo, en dos épocas distintas, ven la misma estrella y la llaman cada uno de una manera, con lo cual la tienes repetida en dos catálogos distintos y es la misma estrella. Eso es un error. O otras estrellas que parecían ser estrellas individuales, pues las vuelves a observar con telescopios más potentes años después. Y resulta que son sistemas dobles o sistemas triples de estrellas, ¿no? Sí. Como Alfa Centauri. Y ahora añádele encima los planetas, que desde los años 90 del siglo pasado estamos añadiendo planetas como si no hubiera un mañana. Ya llevamos más de 5.000 y cada día hay más y más y más. Con lo cual, ¿qué es lo que hace la Unión Astronómica Internacional? Pues les da los nombres de catálogo, que son, es la manera de encontrar los objetos rápidamente, y luego hace este tipo de iniciativas para planetas que pueden ser, o estrellas que puedan ser especiales, ¿no? Por algún motivo, que tengan algo de especial, que se parezcan a la Tierra, que estén más cerca. Acuérdate, por ejemplo, de Próxima B. Sí. Bueno, pues ese planeta que lo tenemos en la estrellita de al lado, ¿no? En Próxima Centauri. Bueno, pues así es como poco a poco se van nombrando las cosas y subsanando muchas veces los errores de catálogos anteriores y, por supuesto, tanto el número de estrellas como el de planetas conocidos no hace más que aumentar, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo hacen esto de poner nombres? Digo, porque a lo mejor a mí se me ocurre un nombre y quiero proponerlo y... Sí, pues mira, lo único hay, es, hay que estar pendiente con lo que hace la Oficina para la Divulgación de la Astronomía, que es una oficina de la Unión de la Unión Astronómica Internacional, las siglas son OAO, es decir, Oficina para la Divulgación de la Astronomía, y cada año organizan un certamen. Entonces, ese certamen, si a ti se te ocurren nombres para alguna estrella en concreto, explicas por qué, y la envías al nodo español de la OAO, la envías ahí, y entonces lo toman en consideración. Lo toman en consideración, la OAO hace una selección de todas las que le lleguen. En este caso del que hemos hablado hoy, llegaron 22 propuestas que eran válidas, cumplían con todos los criterios. Este año, como te digo, tenían que tener la cosa tener en cuenta lo de la década de las lenguas indígenas. Sí. Bueno, pues la OAO española, la Oficina Española, seleccionó 22 propuestas válidas, seleccionó tres, las mandó a la Unión OAI. Y la UAI elige dos. Así es como funciona. Entonces, lo único que hay que hacer es estar pendiente para la convocatoria del año que viene, que elabores tu propuesta. Hay una serie de nodos, tanto de oficinas, tanto regionales como de comunidades. Hay mucha gente metida en esto, ¿no? O sea, se montan equipos. Por ejemplo, tú fíjate, la propuesta de Philip Dorica Tallineta, pues la hizo un equipo encabezado por un astrónomo que es Sebastián Barceló, que lo que buscaba era eso, encontrar, buscar, asignar nombres en lengua catalana a un sistema planetario, ¿no? Y las vascas, pues lo mismo, eso fue un equipo también de gente en la que participan ciudadanos, pero que estaba encabezado por un astrónomo que se llama Izquierda Gárate López, que incluso creó un portal de internet que se llama GARSU para promocionar la candidatura. O sea que esto es como un escalado. Tú entras en uno de estos equipos, propones tus nombres, esto se manda a la oficina de la OAO, la OAO selecciona entre todas las que le llegan, lo manda a la Unión Astronómica Internacional y la Unión Astronómica Internacional es la que decide. Pues nos quedamos con la idea. Eso son estrellas que están muy lejos de nosotros, pero hoy tenemos que hablar también de nuestro planeta y tenemos que hablar de un momento hace muchos años, hace muchos millones de años, que fue el momento en el que aparecieron los primeros animales de la Tierra. Entonces, hay por ahí la adivinanza famosa. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues ninguno de los dos. Parece que el primer animal fue un microorganismo, ¿no? Sí, no, no, pero fíjate, no, a ver, A ver. ¿qué entendemos por animal? Una bacteria no es un animal. Ah, no. No, es una bacteria, Una bacteria. es un microorganismo.
Es decir, es una criatura viva unicelular. Está compuesta de una sola célula. Para ser animal Un tienes que anillo. tener muchas células. Claro, tienes que tener muchas células, que esas células tengan funciones bien diferenciadas al servicio de un único organismo que es el que constituye ese animal. Es decir, un animal es algo más complicado que una simple bacteria. Es más complicado porque, pero claro, al final un animal está hecho de bacterias y de células individuales que en algún momento en la historia de la vida se asociaron para cumplir distintas funciones y esa asociación se fue complicando con el paso del tiempo, incorporando nuevas células para hacer nuevas funciones y llegar, por ejemplo, no sé, al ser humano, ¿no? Por decirte que somos fruto de la asociación de miles de millones de células individuales con unas tareas absolutamente especializadas en cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo, ¿no? Pero entonces, uno de los grandes misterios es cómo se pasó de la célula individual a los primeros animales. ¿Cuáles son las primeras criaturas que podemos llamar animales, ¿no? Porque fíjate, la vida en la Tierra es muy antigua. O sea, los primeros fósiles de microorganismos son de hace casi 4.000 millones de años. Arrea. 4.000 millones de años en un planeta que no tenía absolutamente nada que ver con el nuestro. Estaba todavía enfriándose, había mares de lava, pozas de agua ardiendo. Muy caliente, con una actividad eléctrica en la atmósfera gigantesca, es decir, la definición de infierno sería aquella Tierra de hace 4.000 millones de años, ¿no? Fíjate que la Tierra se formó hace unos 4.500, con lo cual estaba muy cerca, muy joven, recién formada prácticamente, pues ya ahí existen ya los fósiles de las primeras bacterias, seres unicelulares, hechos de una sola célula. ¿Y qué pasó? Que durante más de 3.000 millones de años, la única vida que hubo en la Tierra fue de ese tipo. Fueron células individuales. 3.000 millones de años. Es una cantidad de tiempo tan larga, tan enorme, que cuesta hasta trabajo de imaginar, ¿no? Pero de repente, hace alrededor de 700 millones de años, una cantidad de tiempo gigantesca, pero comparado con esto que estamos diciendo, muy poco, es decir, bastante recientemente en la historia evolutiva de la vida en la Tierra, hace unos 700 millones de años, te digo, algo empezó a cambiar y algunos grupos de esos microorganismos unicelulares tomaron un camino diferente, un camino propio en el árbol de la vida y fueron evolucionando, asociándose con otras células, convirtiéndose en algo, en otra cosa mucho más compleja. Los primeros animales multicelulares, en los que varios grupos, varias células se unen y se dicen, entre comillas, tú te encargas de comer, yo me encargo del transporte, tú te encargas de percibir el entorno y así se van diferenciando los papeles y tenemos criaturas que son capaces de moverse, comer y ver lo que tienen a su alrededor y ya tenemos los primeros animales, ¿no? Pero eso cómo sucede, o sea, cómo ya, no sé si se sabe, ¿no? ¿Cómo en un momento Claro, dado se juntan? es que ese es el gran misterio y todo esto que hemos hablado hasta ahora es la introducción para este estudio, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron, cómo surgieron estos primeros animales multicelulares, ¿no? De los que después surgió la inmensa variedad de formas de vida que conocemos actualmente, ¿no? Vale, esta es una pregunta que te la acabas de hacer tú, pero que desde hace más de 150 años los biólogos de todo el mundo se preguntan cómo fueron, qué aspecto tenían, cómo funcionaban, cómo surgieron en los primeros océanos del planeta estas criaturas, ¿no? A las primeras a las que podemos llamar animales. ¿Qué pasa? Que lo que sí sabemos es que eran criaturas blandas, es decir, no tenían todavía nada que pudiera fosilizar, es decir, no hay fósiles. Y sin la posibilidad de tener fósiles que permitan estudiar directamente a estas primeras criaturas, pues han ido los científicos haciendo lo único que saben hacer, lo único que pueden hacer, rastreando sus genomas desde los animales actuales hasta el pasado. Y entonces, de esta manera, los animales actuales que tienen el aspecto más antiguo y que tienen en común con el resto de animales mayor número de genes, porque imagínate, si tú tienes en común un gen o cinco genes con una mosca, eso quiere decir que antes hubo una criatura que tenía esos genes y que esa criatura es antepasado tanto tuyo como de la mosca.
¿Entiendes? Sí. Lógicamente, claro, si hay una criatura que lo tiene y luego de esa criatura evolucionan muchas cosas, pues resulta que los genes están tanto en la mosca como en ti. Bueno, Eso es pues así. haciendo ese ejercicio de ir marcha atrás, pues se han encontrado las posibilidades de animales más antiguos se reducen a solo, se han reducido a dos grupos. ¿Y esos dos grupos qué son? Son las esponjas, que son criaturas estáticas que se pasan toda su vida en el mismo lugar, filtrando los alimentos del agua que les llega del Sí, mar. conozco algunos. Y exacto, son las esponjas, de las cuales hay varios humanos que representan a esa categoría. Y los otros son las medusas peine, que muy al contrario son depredadores muy voraces que se desplazan a través de los océanos de todo el mundo buscando alimento. Vale, pues en este estudio recién publicado en Nature, hay un equipo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley y de la Universidad de California en Santa Cruz, de la Universidad de Viena y de varias otras instituciones, pues han conseguido tener una respuesta definitiva sobre cuáles fueron los primeros. Y los primeros fueron las medusas peine, también conocidas como ctenóforos. Fueron las primeras que se ramificaron del árbol de los animales. Las esponjas fueron las siguientes. Y después vino la diversificación de todos los más animales que conocemos, incluido el linaje que condujo a los humanos. Esa ramificación tuvo un momento estelar, que fue hace unos 500 millones de años, que es la que conocemos como explosión del Cámbrico, Sí. durante el cual todas los estilos o las formas distintas, las formas anatómicas con las cuales puedes estar vivo. Antes del Cámbrico, los animales eran, pues ya te digo, tipo esponja o tipo medusa, prácticamente. Pero en el Cámbrico vuelve a haber otra revolución, y la naturaleza se vuelve loca y empieza a ensayar todas las formas posibles de estar vivo, con una coraza por fuera, y nacen los crustáceos, con un esqueleto por dentro, y nacen los vertebrados. Imagínate dos vertebrados. Una rata es un vertebrado igual que un elefante, igual que una persona. Tenemos un antepasado que es el primero de todos los invertebrados que estuvo allí. Es decir, con patas que salen de la cabeza, con patas que salen tal, en formas simétricas, la simetría bilateral que tienen muchísimas criaturas de la naturaleza. Eso quiere decir que, como los humanos, si tienes un eje que te va de arriba abajo y tienes lo mismo a un lado que al otro, un ojo, media nariz, un oído, un brazo, una pierna, No bajes, en no fin. bajes, que vas a llegar a un lugar raro. Exactamente, un testículo a un lado y el otro al otro, ¿no? Pero bueno, simetría bilateral, ¿no? Bueno, pues este estudio genétrico, el ancestro común más reciente, pues vivió, pues como ya te digo, ¿no?, el primero de todos los animales, pues hace unos 600 o 700 millones de años, tenía el cuerpo blando, está claro, y vieron que tenía esta, o sea, que por antigüedad de genes comunes, rastreando genes que son comunes a todos los animales, pues se dieron cuenta que los más antiguos genes lo que llevaban son los que llevan este tipo de medusas, ¿no? O sea, que en el fondo Con lo cual, somos todos medusas también, descendemos de medusas. bueno, podemos llevarlo más atrás. En el fondo somos todos hijos de aquel primer microorganismo unicelular que surgió hace más de 4.000 millones de años y que estrenó lo que conocemos como vida, estrenó la vida. O sea, tú fíjate que a partir de entonces, o sea, nosotros seguimos teniendo muchos genes en común, no con este primer animal que sucedió 3.000 millones de años después, es moderno, digámoslo así, sino con aquel primer microorganismo. Porque, ¿qué es lo que hizo? Descubrió la manera de guardar la información sobre sí mismo, empaquetar esa información y transmitirla a descendencia, es decir, replicarse. Y resulta que una gran parte, eso es nuestro ADN, y una gran parte del ADN, su función, ese ADN que llamaban ADN basura, porque si coges el ADN de un chimpancé y de un humano, el 99% es idéntico. Y Sí. la diferencia que hay entre un chimpancé y un humano está en ese 1% de diferencia. Pero es que si coges a una mosca y a un humano, las coincidencias son del 80%. Es decir, la diferencia que hay entre una mosca y un humano están en ese 20%. Bueno, pues la mayor parte de nuestro ADN, que se consideraba basura, que tenemos en común todas las criaturas vivientes, vienen de esos primeros seres unicelulares
que estrenaron una propiedad que se llama vida. Es decir, necesitamos eso para estar vivos, para ser materia, pasar de ser materia inerte, porque de átomos está hecho todo, tanto los seres vivos como los no vivos, pero un conjunto de átomos de un ser vivo tiene algo distinto, que es la vida. Eso está codificado en el ADN y eso es común a todos los seres vivientes. Con lo cual, nuestro primer antepasado, del cual hemos hablado aquí en el programa, es ese famoso LUCA, el Last Ultimate Common Ancestor, que es, digámoslo así, el primer organismo que estrenó la cualidad de la vida, ¿no? Es decir, que descubrió cómo guardar la información sobre sí mismo y cómo replicarla. Bueno, me has dado una idea importante, sobre todo cuando tienes que ir a trabajar y te encuentras con un jefe o con alguien que no te cae bien, le miras a los ojos y le dices, ¿qué pasa, microorganismo? ¿Cómo vas? Y te quedas tan ancho. Hablemos de otros microorganismos, los que se encuentran dentro de nuestros teléfonos como virus. Ahora resulta que se ha descubierto la existencia de 9 millones de móviles Android con virus preinstalados. O sea, no es que se te cuelen, es que ya vienen dentro del teléfono. ¿Esto qué es? ¿Esto qué Pues es? sí, tú fíjate, o sea, igual que los hackers y los piratas informáticos, uy, cómo me cuesta bajar de lo que estábamos hablando a esto, ¿eh? Sí, Pero hay que pero hacerlo. hay que bajar porque estamos en la sección ya de tecnología y Sí, sí, sí. hay que hablar de esto porque es un dato que poca gente conoce hasta que has empezado a hablar de ello y afecta a los teléfonos, no sé exactamente Sí. cómo. A todas las marcas, además, porque claro, tú fíjate, tú normalmente estás, los que están pendientes, que no son demasiados, todo se ha dicho, pues estás pendiente de que un correo infectado, un SMS sospechoso que puede tal, o que el teléfono empiece a hacer cosas extrañas, que te hayas descargado algo por entrar a algún sitio que no debías y entonces te hace un estropicio, pero claro, que te venga ya de fábrica. Es decir, que lo saques de la caja, lo enciendas y lleve un virus dentro, eso es otra historia. Contra eso, ¿qué haces? No puedes hacer nada. ¿Pero quién Bueno, mete pues la los virus? empresa, a ver, pues es que de la misma manera que los hackers y los piratas te atacan a ti, pues atacan a los fabricantes. Y hay veces que se les cuelan a los fabricantes. Un fabricante que te da el teléfono te lo da con hardware y con software. Bueno, pues un atacante malintencionado es capaz de colarse y de meter un virus en el código y en el software que ese fabricante va a poner a todos los teléfonos, es decir, en el sistema operativo Android en este caso, pues todos los que saque con eso estarán infectados. Y eso que los fabricantes tienen buen cuidado, ¿no? Pero claro, el cante de esto lo ha dado la empresa Trenmicro, ¿no? Que es una empresa de ciberseguridad. La alerta la han dado ellos, ¿no? Y claro, dicen que por lo menos hay 9 millones de smartphones Android que ya llegan al usuario infectados de fábrica. Claro, causados pues como consecuencia de un ciberataque de alguna de estas compañías de distribución global, ¿no? Fíjate, hay 50 marcas afectadas. No te voy a citar ninguna porque 50 marcas son Son todas casi las que se te pueden todas, ocurrir sí. y muchas que no conoces, ¿no? Ya. Es decir, prácticamente todo el espectro de empresas que crean teléfonos Android, ¿vale? O sea, la cosa es peliaguda y vienen así de fábrica, ya te digo, o bien a consecuencia de un ataque a la propia empresa o por un fallo de seguridad en algún distribuidor dentro de la cadena de suministro, ¿no? Estos terminales, o sea, el virus que los infecta, lo han llamado, es un troyano que se llama guerrilla, y ese código se explota, los que lo han metido, lo explotan con el objetivo de mostrar publicidad maliciosa al usuario, ¿vale? Con este virus guerrilla, ¿qué pueden hacerte? Pues los criminales pueden interceptar los SMS que te entran, realizar publicaciones falsas en redes sociales, en WhatsApp o en mensajes que reciben las víctimas. Y además, durante la navegación, mientras navegas, pueden mostrar en las webs que estás visitando la publicidad que ellos quieran. ¿Vale? Pueden hacer que el móvil se descargue aplicaciones sin que tú te des cuenta de ello. En fin, estos 90 millones
de terminales están distribuidos por todo el mundo en más de 180 países. Y En el caso de España también, sí. también en España. España no aparece en la lista de los países más afectados, ¿no? Que son Estados Unidos, México, Indonesia, Tailandia, Rusia y Sudáfrica, por este orden, ¿no? España no aparece en esa lista, pero la empresa Trenmicro señala que cerca del 4% de los teléfonos afectados están en Europa. El 4%. Por lo cual, no es descartable que aquí también haya un X número no deben de ser muchos, probablemente unos pocos miles, pero en fin, que no parece que nos libremos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer o qué puede hacer alguien? Bueno, pues darte cuenta de que tu terminal recién sacado de la caja ya empieza a hacer cosas raras, ¿vale? Que el teléfono tiene un comportamiento extraño, se empieza a descargar aplicaciones por su cuenta, o ves aplicaciones en tus redes sociales que tú sabes que no has compartido. Bueno, pues lo mejor que se puede hacer, claro que van a decir estos que son una empresa de seguridad, pues es instalar un antivirus y ver si ahí tienes un virus, ¿no? El suyo, ¿no? Va a ser posible el suyo, claro. Pero en fin, que es un tema peliagudo, desde luego. Está complicada la cosa. Bueno, pues habrá que hacer como siempre hemos hecho con el tema de la informática, tener cuidado con lo que se coloca y lo que se Pues deja sí, de colocar. efectivamente. Muy bien. Hablamos muchas veces en nuestro programa de los objetos, de los materiales, de las ofertas de Xiaomi en cuanto a telefonía, en cuanto a tecnología. Bueno, también tienen tecnología para el hogar, como por ejemplo, pues un secador, el Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill, con potente motor sin escobillas y con batería de litio, que está ahora mismo en oferta. Y además es una oferta muy interesante porque estaba en 150 euros y ahora está en 90. El motor, como digo, sin escobillas, rendimiento estable y fiable, con un par de torsión máximo, con velocidad máxima de 1400 RPM, con batería de larga duración, con funcionamiento estable, con una pantalla inteligente que ofrece una nueva experiencia interactiva, con un cambio entre los tres modos con tan solo un botón y adaptándose a una gran variedad de situaciones, con 30 velocidades que tiene este secador, una cosa increíble, con el par de torsión automática, suave y fácil, y un modo de pulsación segura, con un control sencillo de arranques y paradas intermitentes. Es, como digo, este secador, el Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill, que también se encuentra en la web de xiaomienmi.com, de magia de cine. Y vamos a poner punto final aquí al programa de momento, pero emplazándonos para la semana que viene y que seguiremos hablando de cosas de interés de ciencia y tecnología, ¿no, don José Manuel? Por supuesto que sí, aquí estaremos la semana que viene y si Dios quiere a la siguiente también. que querrá, ya hablo yo con él, no te preocupes. Vale. Bueno, volvemos pues en 7 días. Hasta entonces.